Hola amigos de mi parte, espero que estén muy bien en el día de hoy. ¿Y ustedes, chicas, cómo están? Pues muy bien. Nosotras bien. Sí. Pero ustedes no han notado algo. Que la semana pasada yo era la que tenía un tratamiento en los braques. Marlon, sonría. Bien. Pero bien, sonría bien. Bien. ¿Quiere que sonría? Y yo. No, pero usted, no sucede que Marlon. Mentira, me pusieron una pareja. Y se tiene que comer toda la sopita. Pero. Menos mal va a dejar la micateadera. Eso. Pero, ¿ustedes saben qué le vamos a enseñar a los amigos? No. ¿Verdad, Laura? Le diéramos a enseñar como algo diferente. Como una manualidad. O sea, Marlon, ¿qué opina, no sé, Marlon? Qué dice. Yo no sé, pues, una manualidad. ¿Y qué manualidad? No. Y mientras pensamos, porque no vamos a ver nuestro primer reportaje. No, Laura, cambiemos. Vamos primero mejor a ver. ¡Pregunta sorpresa! Pongamos a prueba nuestra capacidad de lógica y atención. El papá de Juan tiene 5 hijos. Uno se llama 5, otro 10, otro 15 y otro 20. Entonces, ¿cómo se llama el quinto? A. 25. B. No existe, ya se murió. C. Juan. Al final de mi parche descubrirás la verdadera respuesta. Muchachos, ¿pero qué hacemos? Ay, yo no sé, Laura. Ay, tengo una idea. Como estamos en el mes de las madres, ¿por qué no le hacemos algo hecho por nosotros mismos para ellas? Ay, sí, bien bonito. Por ejemplo, la vez pasada hicieron una manualidad para las mamás. Esta vez podemos hacer una nosotros para darle a ellos. Pero el problema es, ¿qué vamos a hacer? Pueden tener corazoncitos, maripositas. Pero les cuento algo. Ya que hablamos de las mamás, unos amigos dijeron que les querían dar un mensaje a las mamás y nos insistieron mucho y obviamente nosotros los dejamos y por eso vamos a ver nuestro primer reportaje. Hola amigos, en este reportaje vamos a hablar sobre las mamás. Para mí mi mamá es muy bondadosa, muy amistosa, muy cariñosa, muy amable. Ella es muy cariñosa, me enseña muchas cosas, que es amable con todos mis compañeros. Tengo que respetarlos para que ellos me respeten. Es buena conmigo, es bonita, cariñosa. Que es buena y es muy amable. Lo que mi madre me ha enseñado es a no ser grosera. Ella me ha enseñado que tengo que ser bondadosa, que siempre tengo que ayudar a los demás. Ser educado, juicioso. Que cuando me equivocaba ella me corregía. Que me maneje bien y que siempre siga el camino del bien y que no me vaya para caminos malos. Lo que más me gusta de ella es lo cariñosa, lo atenta. Y me ayuda en muchas cosas. Lo que me enseña. Amor. Las enseñanzas que ella me deja. Mami, te amo mucho, muchos besitos y voy a hacer lo posible por portarme muy bien. Mami, te amo mucho porque tú me has enseñado mucho, que tengo que compartir, ser respetuosa con todos los compañeros para que ellos me respeten a mí. Mamá, te amo mucho y gracias por darme la vida. Te quiero mucho, gracias por cuidarme. Que ella ha sido muy buena conmigo, que Dios la acompañe siempre y que no la deje morir y que siga siendo buena. Que Dios la deje vivir hasta donde se pueda. Mamá, te amo. Bueno, un saludo muy especial para todas las mamás y para mi mamá. Y le doy las gracias de darme la vida. Marlon. Yo le doy un mensaje a mi mamá, a mis mamitas. Muchas gracias por darme cariño. Y yo, que muchas gracias por todo lo que me da.
porque me quiere mucho. Bueno, muchachas, pero acuérdense que también esta semana se está celebrando el Día de los Profesores. Ay, sí. Y entonces también le mandamos muchos saludos a todos los profesores, que sabemos que algunos son muy regañones, pero por también sabemos que es por nuestro propio bien. Bueno, muchachos, y de esto, del profesor, es que vamos a ver nuestro segundo reportaje. Ahora, en este reportaje, vamos a hablar de los maestros. Mi profesora es la más cariñosa, atenta, por paciente. Porque me han enseñado muchas cosas, han sido pacientes conmigo y con los demás compañeros. Que me enseña, es cariñosa, porque nos enseña mucho, nos quiere. Porque nos enseña mucho y porque es paciente con nosotros. La frase que más nos dice es, los va a llevar a coordinación. La palabra que más dice la profe es que, tenemos que ser más juiciosos, bondadosos y que, siempre nos portemos bien para ser mejores. ¿Se me maneja bien o anotación? Si no te portas bien, te pongo un punto rojo. Silencio, que interrumpimos clase en el otro salón. Mi saludo para los profesores es que muchas gracias por enseñarnos y por ser tan paciente con nosotros. Mi mensaje para los profesores es que sigan así, que sigan ayudando a todos los estudiantes para que aprendan y sean unos muy buenos estudiantes con los compañeros. Profesoras, gracias por enseñarnos y son como nuestras segundas mamás. Profesores, gracias por enseñarnos a todos los niños. Sigan así, que son muy buenos y que nos enseñan muchas cosas. Felicitaciones a todas las mamás y a los profesores por este mes tan bonito que es de ustedes. ¡Chao! Muchachos, porque no sabemos qué vamos a hacer. Ay, sí. ¡Ay, Lady! Sí. Nos puede ay, sí, la como la encargada nos puede dar una idea. Sí, y acuérdense que los amigos no saben que ella nos debía una. Uh-huh. Ah, ella un día nos dijo que nos iba a ayudar. Ah. Y ya es hora de pagar la deuda. Ah, sí. Lady. Ahí está. Lady. Sí. Ah, vea, ya viene. Ah, ya llegó. Hola, Lady. Oiga, Flash, ¿ok? Hola, Lady, ¿es un milagro? Los milagros existen, Marlon. Bueno, chicos, sí, es verdad, yo les debía una. Ya se la voy a pagar. Entonces, como les estaba escuchando hablando de una idea, hay una idea muy chévere, es hecha por uno mismo y los materiales son muy fáciles de conseguir. Entonces, vamos a hacer unas velas aromáticas. ¿Suena fácil o difícil? Vamos a aromatiquear, ¿o qué? Vamos más o menos. Más o menos, ¿suena fácil o difícil? Yo creo que difícil, pero según como nos lo está diciendo Lady, dice que es fácil. Ay, yo lo veo difícil. Y nosotros sí, pero mire, Lady nos tiene que poner algo fácil. Sí, porque mire que nosotros le dijimos a los amigos la ponemos que acá. Iba a ser algo fácil para darle a nuestras mamás. Van a ver que es muy fácil, entonces vamos a conseguir los materiales. Sí, primero, sí, vamos. Yo me quedo aquí meditando. Pero vamos a dejar a nuestros amigos de mi parche viendo nuestro parche en la red. ¡Vamos! ¡Vamos! Thank you.
En esta ocasión es mostrarles pues a los amigos de mi parche cuáles son los materiales. Chicos, entonces díganle a los amigos de mi parche qué fue lo que logramos conseguir, para que ustedes sepan qué es lo que necesitan para la vela aromática. Listo, es una vela aromática de canela. Entonces vamos a ver los materiales. ¿Qué es? Velas. Necesitamos carayolas. Velas. Canela en polvo. Aceite. Una ollita pequeña. Un molde. ¿Para dónde echar la velita? Un molde. Ajá. Y sí, ya. Ya. Es que son poquitos. Y fáciles de conseguir. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que ir a la cocina, porque en la cocina es donde nos va a quedar pues como más fácil la elaboración. Y nosotros vamos a ir haciendo el proceso y ustedes van mirando cómo lo hacemos. Listo, entonces chicos, vamos a divertirnos mucho en la cocina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Adultos, solo adultos. Mi nombre es Yulisa Gutiérrez y mi parche es dibujar. Me gusta dibujar porque en artística me enseñan mucho a dibujar, me gusta mucho aprender, me gusta hacer cosas divertidas, me animo mucho dibujando, hago paticos, dibujo muñequitas. Mi otro parche es bailar. La peluca, ay, me la ve, ella es, quien la ve, bailando así, bailando chao.
gusta bailar porque salí en los atocicos y salí a jugar en los bailar en los desfiles. Y me gusta porque me ha enseñado desde chiquita, me ha gustado bailar y con los 8 años me ha gustado bailar. Todos mis amiguitos me han enseñado y han enseñado a jugar. A mí me gustaba la champeta y me gusta porque mi hermanita me enseñó a bailarlo. El último parche es jugar con los animales. Me gusta jugar con mis perritas, son muy cariñosos. Me gusta como si mi hermanita fuera, mi perrita si fuera una hermanita para mí. Y me gusta mucho con ella, me busca fuego. Y me gusta mucho cuando ella comienza a jugar conmigo. Y me anima mucho cuando estoy aburrida. Estoy cansada de jugar, espero que mi parche les ha gustado. Chao. Repetirles la pregunta y que puedan conocer la respuesta correcta. El papá de Juan tiene 5 hijos. Uno se llama 5, otro 10, otro 15 y otro 20. Entonces, ¿cómo se llama el quinto? A. 25. B. No existe, ya se murió. C. Juan. La respuesta correcta es la C, Juan. En la pregunta está muy clara la respuesta, pues dice que el papá de Juan tiene 5 hijos. Ya les mencionamos los nombres de los 4 primeros y el quinto, como lo dice la pregunta, es Juan. ¿Pensaste que su nombre era 25? ¡O esperemos que no hayan pensado que se murió! Ninguna de estas últimas dos era. ¿Qué les pareció la manualidad? La vela fácil, difícil, requiere tiempo, pero es muy fácil de hacer de todas maneras. Huele muy rico. Huele a pura canela. Más ay, bueno. Bueno, ay sí, muchachos. Para que adornemos nuestra pieza. Ajá, y huele bien rico. ¿Y qué fue lo que más les gustó? Pues a mí lo que más me gustó fue que compartimos, nos íbamos turnando los colores, nos reímos mucho porque acá se nos mezcló. Ay, sí. Y muy bonito. ¡Chao!